Jesús, por tres veces, señala a sus apóstoles su destino final. Tras la declaración de Cristo de que los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia fundada en Pedro, cabe el peligro de que los apóstoles confundieran el reinado de Cristo con un reinado temporal. Y es a partir de ese momento que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que convenía que Él, el Hijo del Hombre, fuese a Jerusalén y padeciese, que fuese desechado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y que fuese entregado a la muerte, y que resucitase a los tres días. Es la primera predicción de su pasión. Ha dejado Jesús entrever la gloria e inmortalidad de su futura iglesia al instituir el primado de Pedro. Ahora, destruyendo la ideología judía sobre un Mesías poderoso como los reyes y grandes militares, anuncia a sus discípulos el misterio tremendo de su pasión y muerte. Es el grano de trigo que ha de morir antes de desplegarse en lozana espiga. Y esto, que va a hacer como Mesías, como cabeza, tendrá que hacerlo con cada uno de sus miembros. Y si tú quieres estar injertado en Cristo, tendrás que decir: Señor, yo abro mi corazón para que realices conmigo ese misterio. Aquí está, hágase. Y si no, no le dejarás a Él cumplir su plan, no le dejarás cumplir su palabra. Y es en este momento cuando Jesús, convocando al pueblo con sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz de cada día y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá, mas el que perdiere su vida por mí y por el Evangelio, la salvará, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, si se pierde a sí mismo? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Segunda predicción, tras la curación de un lunático. Al escucharla, indica al evangelista que ellos no entendían este lenguaje y les era tan oscuro que nada comprendieron, ni se atrevían a preguntarle sobre lo dicho, y se entristecieron en extremo. Cuando se nos habla así, nos cuesta un trabajo inmenso comprender. No le entendían. La tercera predicción a las puertas de Jerusalén, la de Marcos 10:32. Jesús no les dice: subo a Jerusalén, sino: subimos. Vosotros y yo juntos. Y nuevamente añade el evangelista que no entendían lo que les decía. No lo podían entender. Tenemos que pedir luz al Espíritu Santo para entender estas cosas. No hay otro camino. Quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria. Y si no tienes un derramamiento de sangre, como lo tuvieron por espacio de 3 siglos los primeros cristianos, lo tendrás blanco de sangre. En cualquier caso, sufrirás las afrentas correspondientes al signo de contradicción que tiene todo aquel que quiere vivir cristianamente, porque todo el que quiera vivir piadosamente según Cristo ha de padecer persecución.